industria. Y ahora va la presentación de la banda de los centros escolares. Excelente presentación de nuestros juegos protestantes que dan inicio a este desfile estudiantil que muestra los valores de la juventud. Y así como avanza el desfile de los centros escolares, este es el Instituto Nacional Técnico Industrial. Que vienen dando la fiesta cívica de Salvador.
Fundado en 1995, ofrece una educación enfocada al desarrollo comunitario y personal. El nombre del instituto proviene del náhuatl Ayutuxti, que significa cuzuco o armadillo. El Tepec hace referencia a la montaña o localidad. Desarrolla bachillerato con robótica. Salvador. Que se denomina Cuna de Campeones con su mascota el León. Ofrece bachillerato en administración contable, desarrollo de software y servicios turísticos, además de diplomados en gastronomía, informática e inglés para call center. Siempre por tener una de los ballets folclóricos con más color dentro de los desfiles, así que aquí tenemos la participación también de la El Instituto Nacional de Comercio concluye su participación con fuertes ejemplos de lo que es la identidad nacional del Salvador. Nos deleitaron con la melodía del carbonero y también con una serie de trajes y bailes típicos. Nos preparamos.
recibir a continuación la Escuela Técnica para la Salud María Teresa Lang. Formada desde 1995, a futuros profesionales de la salud y cuentan actualmente con casi 600 estudiantes. Su espíritu de servicio y sus valores les han inspirado para aportar bellos trajes alusivos al cuidado del medio ambiente, elaborados con materiales de reciclaje. Salud no solo ha aportado al Ministerio de Educación y a la educación de las futuras generaciones, sino ha sido fundamental para grandes proyectos de lo que ha sido el desarrollo del Ministerio de Salud. Ha contribuido en diferentes campañas y actualmente tiene como misión responder a las necesidades más sensibles al país que está emergiendo como una nueva nación libre, soberana e independiente. La Escuela Técnica para la Salud María Teresa Lang tiene como lema mente sana en cuerpo sano, y así estoy orgulloso de ser salvadoreño. Y en ese orgullo de ser salvadoreño nos están mostrando una serie de trajes que se han elaborado, algunos con material reciclaje y otros que representan los valores más profundos del pueblo salvadoreño. Su danza folclórica también es muy importante, ya que ha participado en diversas actividades, además de estar comprometidos al 100% con el futuro, la salud y el bienestar del pueblo salvadoreño. Thank you.
para la salud. Es un claro ejemplo de que El Salvador está avanzando hacia un futuro donde su mundo va a pasar por los países de otros lugares. Y ahora, a continuación, el Colegio Jerusalén. El Colegio Jerusalén ha participado en el ensamble inicial que se realizó en el Monumento al Salvador del Mundo. Muestra su banda y sus bailes folclóricos. Vean qué preciosa esa coreografía de banderas junto a la banda de paz. Es uno de los principales motivos que tiene el Colegio Jerusalén. Y posteriormente vemos que viene ingresando el Colegio Militar General Tomás Regalado. Educando en honor y en valores a generaciones de jóvenes desde 1983. Su prestigiosa banda es de estilo marcial y junto con sus cachiporras. Militar General Tomás Regalado forma en sus estudiantes los valores de amor a Dios, a la patria y a la familia como fundamento de sus principios que les servirá en el momento de ejercer lo que han aprendido ahora. Vemos que el complejo educativo Chilla Marión. El Complejo Educativo de Villa Mariona, que forma a estudiantes desde parvularia hasta bachillerato, siempre con el ideal de una educación de calidad para la población a la que sirve desde hace más de 35 años. Así el Complejo Educativo Villa Mariona representa los valores de una nueva escuela que quiere realmente formar a las futuras generaciones en los principios y valores más profundos. De esta manera participan en eventos institucionales, departamentales y gubernamentales, a
además de poseer modalidades flexibles para atender a diferentes necesidades de la comunidad educativa. Educativo Villa Mariona se constituyó en el año 2009 y se ha caracterizado por ser un orgullo institucional. A continuación, el Instituto Nacional General Francisco Morazán. Fundado el 18 de febrero de 1950 como una institución educativa exclusiva para mujeres, se le denominó originalmente como el Instituto Central de Señoritas. Empezó a fusionar por el mercado excuartel y desde 1958 se cambió el nombre a Instituto General Francisco Morazán. A lo largo de su historia, ha obtenido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan los de esgrima, voleibol, balonmano, básquetbol, banda de paz y danzas folclóricas y modernas.
de las actividades y la excelencia académica, el Instituto Nacional General Francisco Morazán siempre se ha caracterizado por sus actividades extracurriculares, entre las que se destaca la danza, las cachiporras, la banda de paz, los clubes deportivos, y en este momento nos deleita con la melodía El Carnaval de San Miguel. A continuación, el Instituto Nacional Acción Cívica Militar. Desde 1962, el Instituto Nacional Acción Cívica Militar ha formado a jóvenes en las especialidades de contaduría, secretariado, mecánica general y el general con aplicación laboral. Estudiantes entre cachiporristas, danzas folclóricas y trajes típicos. El Instituto Nacional Acción Cívica Militar, que se encuentra ubicado en el centro de San Salvador, nos muestra también cómo hay juegos tradicionales que se deben de mantener, promover y que son parte de la identidad de El Salvador. También representan la tradición de las palmas de Panchimalco. De cada uno de los jóvenes salvadoreños, que es asumida por el cuerpo docente a nivel nacional y las 14 direcciones departamentales, además de las direcciones que el Ministerio de Educación tiene a nivel central, conforman todo un equipo que trabaja todos los días del año para construir un mejor país, para lograr esa verdadera independencia, para lograr salir adelante con todo lo que se tiene, sabiendo que el capital humano, las personas salvadoreñas, son el tesoro más grande que cuenta el país. Thank you.
continuación tenemos al Centro Escolar Católico Santa Catalina. Desde 1862, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl llegaron a Centroamérica y específicamente en El Salvador. Han fundado más de 10 centros educativos, entre los que se destaca el Centro Escolar Católico Santa Catalina, que cuenta con más de 800 alumnas desde kinder hasta noveno grado de educación básica. Su elenco artístico, que es conformado por danza folclórica, porras y una banda que ejecuta melodías que promueven los valores. La misión del Centro Escolar Católico Santa Catalina es ofrecer una educación de calidad, formación cristiana y mariana, cultivando la identidad e incentivando los valores humanos en los procesos educativos, artísticos y culturales. El Centro Escolar Católico Santa Catalina forma a las futuras generaciones en los principios de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. A continuación, el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno Central. Lleva educación cristiana desde hace más de medio siglo, formando desde kinder hasta bachilleres en las áreas generales, representan los valores del pulgarcito de América, El Salvador. Thank you.
Lucero Cristiano Reverendo Juan Bueno Central. Es una marcha y lleva siempre ese sentido de que no es el amor para ustedes. Con más de 18 instituciones educativas en El Salvador desde 1969. Su puesta educativa les ha puesto en la vanguardia de crear espacios donde se desarrolla una educación integral para la niñez y juventud salvadoreña. Su elenco artístico es conformado por más de 80 integrantes que entregan lo mejor de su talento para demostrar su amor por esta tierra que los vio nacer, El Salvador. Centro Escolar Ciudad Futura, que desde 1997 promueve la educación desde parvularia hasta segundo año de bachillerato en Cuscatancingo. Con 1,155 estudiantes, han conformado un elenco de 100 estudiantes que muestran danzas, cachiporras y su music band. De ese sentido de que a lo largo de nuestra historia hemos demostrado que con trabajo arduo y valentía se puede superar cualquier obstáculo. La evaluación constante del país es prueba de esta capacidad para avanzar y alcanzar los... Los centros que el día de hoy han desfilado son una pequeña muestra de ese valor tan grande de la formación de las futuras generaciones que se promueven por parte del gobierno de El Salvador, presidido por el señor presidente Nayib Bukele. También es un compromiso de todos los docentes administrativos que en los 44 municipios, 260 distritos, para los distritos escolares, muestran día con día para lograr un mejor El Salvador. La banda y las cachiporras del Inframe siempre se han distinguido en los desfiles del 15 de septiembre y otros eventos a nivel nacional. Thank you.
se despide a un nuevo ambiente de paz. Gracias al trabajo de miles de salvadoreños, podemos disfrutar de nuestras plazas, parques y ciudades con la libertad que siempre soñamos tener. A continuación, presentaremos el desfile de nuestros bomberos. Gracias.
vemos 50 bomberos equipados con equipos de rescate, cada uno con su equipo completo, desde cascos hasta arneses. Se presenta con precisión y orgullo la escena de un despliegue coordinado de destreza y preparación, donde los equipos de rescate y las herramientas especializadas se muestran con esmero. La unidad canina. Esta unidad se creó con el propósito de optimizar el rescate y salvamento de personas sepultadas por sismos u otros siniestros que impliquen el colapso de edificios. La unidad canina del Cuerpo de Bomberos de El Salvador está entrenada con el método ARCOM, un sistema de formación e intervención para equipos caninos de rescates de catástrofes. Este método fue creado por el español Jaime Parejo y recibió su nombre en honor a Arcón, su compañero canino y pionero alumno. Rambo entró al servicio en el 2021 y está entrenado para detectar personas vivas en escenarios con escombros. Ya vienen los bomberos. Va a ser ya. Ya pueden hacer los trajes. Y aquí vienen los demás, miren. Los bomberos enfrentan condiciones reales de fuego. Así es el ambiente en este bonito desfile. Realizan una evaluación exhaustiva de la estructura, identificando los puntos de acceso, riesgos y posibles vías de propagación del fuego. El equipo se despliega rápidamente usando mangueras de alto caudal y técnicas de ventilación controlada. Bomberos del Salvador. Ahora sí, ya el último vehículo de bomberos, ya para finalizar con el video. Ahí pasa cerquita de los cables, pero sí logra pasar, miren. Ahí llevan estructuras, las cuales pues utilizan, miren, para hacer rescates. Ahí llevan una camilla para poder hacer rescates a personas lesionadas. Así que pues bueno, hoy sí. Aquí finaliza esta bonita presentación y así finaliza estas actividades cívicas de septiembre acá en el centro de San Salvador. Y mire, se viene la lluvia. Creo que nos vamos a mojar a tiempo. Pasó el último vehículo porque viene ya la lluvia. Esta conmemoración no solo es un tributo a los héroes que nos precedieron, sino un símbolo.